funcionan las cabinas y el sistema de tracción del cablebús? Las cabinas van sujetas al cable. Las poleas de las estaciones son las que mueven el cable y así se transportan las cabinas a lo largo del recorrido. El teleférico conecta Cuautepec con Indios Verdes en la Ciudad de México. El nuevo sistema de transporte reduce desigualdades y ofrece un viaje sostenible, seguro y accesible para todos. Esto es The Next Level of Mobility. Somos orgullosamente un gobierno de la cuarta transformación de la vida pública de México. Operación la línea 2 del Cablebús, la línea de teleférico urbano más grande del mundo, que corre de Constitución de 1917 a Santa Marta en la alcaldía Iztapalapa. Lo que representa el proyecto del Cablebús no solamente es una inversión de transporte público masivo, moderno, innovador, no contaminante, sino es un proyecto que disminuye desigualdades, que dignifica a la población que históricamente no había sido vista, que invierte ahí donde menos hay, que promueve progreso con justicia, que brinda bienestar, que es un proyecto que se hace con amor, como dice el presidente de la República. Somos orgullosamente un gobierno de la cuarta transformación de la vida pública de México. Ningún otro gobierno con otra visión hubiera hecho una inversión de 3,000 millones de pesos para un sistema de transporte público en la Sierra de Santa Catarina, Iztapalapa. O una inversión similar en Cuautepec, en la Sierra de Guadalupe de Gustavo Amadero. La línea 2 de Cablebús puede transportar a 108 mil pasajeros a diario y reduce el tiempo de traslado para todo el recorrido de 1 hora con 15 minutos a 36 minutos. Además, es un transporte público limpio, seguro, silencioso y eficiente. Señora, ¿cuál es su nombre? Minerva Jiménez Paredes. Doña Minerva, rápidamente platíquenos. Como habitante de esta zona, ¿cómo cree que le va a beneficiar a usted todas estas opciones de movilidad? Por un lado tenemos el metro, vamos a tener el trolebús, vamos a tener un museo y tenemos el cablebús. Pues me voy a trasladar más fácilmente y en un tiempo más, pero más corto que el habitual. Y por ejemplo, pues no voy a contaminar, voy a estar más segura con mis niños, que es la opción, la que estoy buscando más seguridad para ellos. Y es completamente seguro. Vamos a despedir. En este momento llevaremos a cabo el corte de listón. Proyecto que se hace con amor, como dice el presidente de la República. Amor a los demás, amor a la naturaleza y amor también a la patria. Porque este proyecto también es un proyecto que construye una patria distinta, una patria diferente, que disminuye desigualdades, que invierte donde menos hay y que si bien gobernamos para todos, como dice el presidente, como lo ha dicho Clara, gobernamos para ricos, gobernamos para las clases medias, gobernamos para todos y para todas. Pero por el bien de todos, primero los pobres. Así que estoy emocionada por estar aquí en la inauguración de esta línea 2
del Cablebús. Quiero decir además que nos inspiró un proyecto, el proyecto de mi teleférico de La Paz, Bolivia, que impulsó en su momento el presidente Evo Morales, y que agradecemos mucho que esté aquí el embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, porque además les informo que vamos a hermanar mi cablebús con mi teleférico de La Paz, como parte de un proyecto de América Latina. Además, Iztapalapa representa mucho en esta ciudad. Es una alcaldía con una enorme historia. Aquí fue uno de los primeros sitios donde llegaron los aztecas, digo aztecas porque venían de Aztlán, en el Cerro de la Estrella. También aquí, a 500 años de resistencia, porque no es la caída de Tenochtitlán, sino los 500 años de resistencia, fue por donde entraron los españoles en esta invasión. También Iztapalapa representa a la Ciudad de México por distintas migraciones, migración de distintos estados de la República, particularmente de Oaxaca. Aquí se hablan distintas lenguas, no solamente el español, sino que es una alcaldía pluricultural también en muchos sentidos. Y es también símbolo de la solidaridad y del apoyo, de lo que representan los habitantes de la Ciudad de México. Aquí, cuando hay una catástrofe, un problema como un sismo, aquí todos y todas nos damos la mano. Cuando hay una pandemia, no nos damos la mano porque estamos en sana distancia, pero sí nos solidarizamos unos con otros. Aquí, en la Ciudad de México, somos ejemplo mundial, no solamente de cómo se ha llevado la pandemia y la vacunación, pero no por el gobierno, no por los gobiernos de las alcaldías, sino por los heroicos habitantes de la Ciudad de México que han enfrentado distintos problemas y que, como siempre y como ahora, vamos a salir adelante. E Iztapalapa es un símbolo de ello. Y aquí por eso quiero hacer un reconocimiento especial a Clara, porque Clara es un símbolo de Iztapalapa, de la lucha de nuestra ciudad. Y es un símbolo nacional, no solamente como luchadora social, sino como gobernante. Porque aquí en Iztapalapa somos un solo gobierno. Es la alcaldía, el gobierno de la ciudad y también el gobierno de la República, que mira al que menos tiene y que dignifica a los habitantes de Iztapalapa. Así que me siento muy contenta por este proyecto y quiero aprovechar.